carnet sous tes contours, que todo lo envuelve tu piel, es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente. Pero ¿y cómo no me habías dicho nada? No, no, chica, no, no, no un hijo. Es que, bueno, es el niño de unos amigos míos del Caribe. Es mi ahijado y, vamos, yo lo quiero como si fuera mi hijo. Hasta yo le di su primera papilleta, tú sabes. ¿Y tú qué quieres? ¿Habla conmigo o qué pasa? Quiero que no me dejes sola con tus días. Es que no sé qué decirle. Mira, yo no sé si me gusta mucho, si me gusta un montón o si me gusta mogollón. Estoy hecho un lío. Con la boca abierta, ¿eh? Cuando tú hables con él, piensa. Uno, eres fascinante. Uno, soy fascinante. Y dos, eres una diosa. Dos, soy una diosa. Bueno, el ordenador ya está listo. ¿Tú que eres actriz como tu amiga? ¿Actriz? No, no, no. ¿No? ¿No? No. Soy fascinante. Eso ya lo veo. Y también escribo poesías. Pues nada, si quieres puedo ser tu inspiración. Bueno, yo casi que os dejo porque es que estoy muy apuradita, ¿eh? No te vayas, no. No quiero volver sola. Oye, que yo voy a cerrar ahora mismo, ¿eh? Si quieres, te acerco yo. No, no te preocupes, de verdad. Yo me voy con ella. Bueno, pues nada. Adiós. ¿Adiós? Adiós y ya está. ¿Qué más quieres? No sé, por lo menos dime que vas a volver. Sí, Alicita, sí. Ella vuelve, vamos, fijo. Sí. Te lo digo yo que sí. Bueno, ¿y cuándo? ¿Mañana? No sé. Bueno, adiós. Chicos. Adiós. Chao. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Parece que no soy el único que habla mientras duerme. ¿Ah, sí? ¿Y qué he dicho? ¿He hablado de algún hombre? ¿He dicho que te engañaba? A juzgar por tu cara, parece que es eso. Hablabas de Clara. ¿De Clara? ¿Qué he dicho? Estás muerta, lagartija. Estás muerta, Clara. Vea, hija. ¿No me lo vas a contar? No. Y déjame sola, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué habéis discutido? Que me dejes sola, mamá. Está bien. Como quieras. ¿Quieres que te prepare algo de comer o un poco de leche? Mamá. Perdóname, mamá, es que estoy muy nerviosa y no tiene nada que ver contigo. Es que no sé qué es lo que me pasa con Andrés. Cuando no es él, soy yo, pero siempre estamos así, con malos rollos. Mamá, yo le quiero. Ya lo sé. Y él también te quiere. Mamá. Sí. Vea, vosotros estáis unidos por algo muy fuerte. Tan fuerte que... ¿Te acuerdas cuando me decías que Andrés te había salvado la vida? Sí, y lo sigo pensando. Estabas tan mal. Salir con él te dio fuerzas para seguir adelante, para luchar. Estuvo siempre a tu lado, te apoyó, te cuidó.
Venga, cariño, no te preocupes. Es solo una pelea. Las parejas discuten. En cuanto llegue, lo habláis. Mamá, es que no es solo una pelea. Andrés quiere dejarme. Dice que es lo mejor. ¿Lo mejor? Sí. Dice que así cada uno puede hacer su vida, ¿eh? Pero, hija, eso lo habrá dicho porque estaba enfadado, pero... Pero en cuanto se lo piense... Mamá, que no, que es culpa mía. Y yo no me puedo imaginar la vida sin él. ¿Ayudarme a recoger? Claro. Bueno, y también a pedirte un favor. Ya me extrañaba a mí. Bueno, ¿y qué es lo que quieres ahora? Si es otro adelanto... No es eso. ¿Entonces? Verás, es que he tenido un problema en casa y... ¿Y? Necesito que me dejes dormir aquí esta noche. Ni lo sueñes. ¿Tú qué quieres? ¿Que mañana cuando venga esté todo tirado por ahí o te hayas cargado otro ordenador? El ordenador se lo cargó Carmelo. Además, te estoy pidiendo el local para dormir aquí yo esta noche, no para montar una fiesta. ¿Seguro? ¿No será porque te quieres traer a tu nueva amiguita por aquí? Porque me parece a mí que muchos rollos de tías te metes tú. Aunque hay alguna por ahí que ya me gustaría pillarla a mí. Claro que no voy a traer a nadie. Lo que pasa es que ha venido una tía mía con mis cuatro primos... Y no cabemos en casa, y yo pensé que tú... Sí, mucho piensas tú, me parece a mí. ¿Entonces qué? ¿Me dejas? Está bien, pero venga, ayúdame a recoger todo esto, anda. Eres un tío legal, Tobías. Espero que tú también lo seas, Marquitos. Clara. Sí, por supuesto, Clara. Clara Muñoz, ¿no te acuerdas? No. ¿Pero cómo no te vas a acordar, Daniel? Si has estado con ella, es la amiga de mi madre. ¿Clara Muñoz? Esa mujer le hizo mucho daño a mi madre. Intentó seducir a papá y romper la tranquilidad de nuestro hogar. Su mejor amiga traicionándola. Mamá lo pasó fatal. Fatal. ¿Y qué ha sido de esa mujer? Murió en un accidente. Y aunque de eso hace mucho tiempo... Yo la odio todavía. ¿Pero qué pasa, Daniel? No, nada. Por un momento pensé... Que estaba soñando con la presa de San Román, ¿verdad? Sí. Ese sueño te atormenta a ti. Te pertenece a ti. Yo lo único que recuerdo de esa mujer es la vergüenza que me hizo pasar delante de todos. Pero por suerte no se me meten los sueños, ¿no? Ven, abrázame. Me duele mucho la cabeza y tengo mucho frío. Daniel. ¿Ha pasado algo, verdad? Pues claro que ha pasado algo. Has bebido mucho, Elena. Escúchame, esto no puede seguir así. Te lo digo muy en serio. Hemos quedado fatal delante de todo el mundo. Ah, claro. Es eso. La famosa cena tan importante, ¿verdad? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Fingir que no me pasa nada? ¿Que no siento? ¿Eh? ¿Pero qué dices? Lo que tienes que hacer es comportarte. No puedo, Daniel, no puedo. Mi madre se muere y no lo sabe. Entra hablándome de proyectos y por eso bebo, Daniel. Porque no encuentro otra manera de quitarme esta angustia. ¿Y por qué no te apoyas en mí? Abrázame, por favor. Venga. No me dejes sola, por favor, Daniel. Te necesito mucho. Ya está. Que no voy a hacer nada. Vete tranquilo. No, si irme me voy. Pero eso es tranquilo. Aquí te dejo la llave, luego echas el cierre, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Gracias, Tobías.
que dejar de lado el alcohol. No puedes destruir todo lo que nos ha costado tanto tiempo construir. Nuestra empresa, nuestra familia. Perdóname. Mírame. Lo que te estoy pidiendo es que estés lúcida para ayudar a tu madre. ¿Entiendes? Y para ocuparte de los negocios. Siempre has sido una mujer fuerte, con empuje, con energía. No puedo, Daniel, no puedo, no tengo fuerza. ¿Cómo que no puedes? Sí que puedes, Elena, sí que puedes. Refúgiate en lo que mejor sabes hacer. Mira, la galería quedará libre dentro de unos días. Expón tus obras. Pero si ni siquiera he terminado mi colección. ¡Coño, pues ocúpate de eso! ¡Qué mejor ocupación! ¡Date ese gusto, Elena! Y dale esa alegría a tu madre y a mí. Pero deja de emborracharte, porque... si no lo haces, me vas a obligar. ¿A qué, Daniel? ¿Me vas a dejar? No soporto verte así, Elena. No lo aguanto. Y piensa en tu hijo. Te aseguro que yo te lo estoy haciendo. Y créeme, soy capaz de cualquier cosa por defenderlo. De cualquier cosa. ¿Es eso verdad, Daniel? ¿Estás pensando en dejarme? No lo hagas, por favor. Yo sin ti me muero. Me muero. Entonces intenta cambiar. No te arriesgues a perderlo todo. Que voy a echar el cierre, ¿vale? Vale. ¿Estás más loco? ¿Loco por qué? Ah, no. Si estás loco, es culpa tuya, ¿eh? Y de nadie más. Marcos, una cosa. ¿Y si viene Tobías? Pues a esconderse, que como te pille aquí, se nos cae el pelo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Podemos encender el ordenador y navegar un ratito. Tengo una idea mucho mejor. ¿Sí? ¿Chateamos? No. No. Pues... ¿una partidita de juegos online? Hola. ¿Y Julio? Agotado. He ido a la cama hace un buen rato. Ay, pobre mi pequeño. Hoy he tenido un día horrible. Todo iba a pedir de boca hasta que llegó la arpía esa de Elena. Me volcó una bandeja de canapés por encima. Y yo creo que lo hizo aposta, no sé, es que... es como si en el fondo supiera... ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿La mujer que más odia en el mundo? Es imposible, lo sé. Ella cree que Clara Torres está muerta. Mira, son tal para cual. Nunca se han separado, ¿no? Será por algo. ¿Será que es lo que él se merece? Un monstruo como Elena. Mira, Clara, en esa casa corres peligro. Y encima teniendo que estar cerca de ese hombre constantemente. David, por favor, no confundas las cosas, ¿eh? Lo último que necesito ahora es un ataque de celos de un amigo. No entiendes nada. Solo me preocupo por ti. ¿Tan difícil te resulta de entender? Pues claro que lo entiendo. Mira, creo que ha sido un error venirme a vivir aquí, a esta casa. No puedo estar aquí. ¿Pero qué dices? Eso es absurdo. ¿Dónde vas a estar mejor?
Discúlpame, discúlpame. De verdad, no quiero que pienses. Mira, creo que lo mejor es que no volvamos a hablar de Daniel Ferrer. Discúlpame, he sido un imbécil hablándote de él. Odio esto que me pasa. Sé que Daniel Ferrer no es una buena persona. Pero cuando lo veo con Diego, no sé, es tan tierno. Entre los dos llenan toda la casa con una ternura tan especial que a veces... ¿Qué te hace olvidar que es la misma persona que negó a tu hijo? La misma persona que negó a tu hija cuando estaba a punto de... Ya lo sé, David. No me atormentes con eso. Fue a mí a quien se me murió la niña. A mí. Esto es mucho mejor que ninguna partidita online, ¿eh? Aquí no hay nada virtual. Es todo real. Espera. Me la quito yo. No quiero que me estropees otra blusa. Tobías, ¿qué pasa? ¿Se te ha olvidado algo? Mira, ya sabía que no me podía fiar de ti. ¿Qué? ¿Dónde lo has escondido? ¿A quién? Si estoy solo. Completamente solo, Tobías. Ya. ¿Y desde cuándo usas perfume? ¿Te gusta? ¿A qué huele bien? Me lo regaló mi madre el otro día. Vamos, que me tomas por tonto, ¿no? Que está en el baño, seguro. Que no, Tobías, que en el baño no hay nadie. ¡Que te he dicho que no! ¿Lo ves? Ya te he dicho que no había nadie, que estoy solo. Bueno, ¿y esa cara, Marcos? ¿Qué cara? No me pasa nada. He pedido comida china. Deben estar a punto de llegar. Hola, Nuria. Hola, Mario. Adiós, Mario. Adiós. Me voy al cuarto, mamá, que estoy muy cansada. Vale, cariño. Venga. ¿Y tu junta médica? Me escapé. Ya no soporto pasar las noches sin ti. Olga, mira, yo me siento muy comprometido contigo y la última vez, no sé, me quedé raro. No quiero que pienses que te equivocaste conmigo. Escucha, hablaré con tu hijo. No, Mario. Eso es cosa mía. Hace muchos años que soy independiente. Me las apaño sola y no quiero que eso cambie. Está bien, pero no te las apañes sola para ser feliz, ¿eh? Para eso estoy yo. Olga, deja que yo te haga feliz y no desconfíes de mí. He sido celosa hasta ahora, pero hoy pensé que lo de la junta médica era una excusa para irte a ver a otra mujer. Tú eres la única mujer de mi vida, ¿lo entiendes? La única. Y además, dentro de poco te voy a llevar a un viaje muy largo para que podamos estar los dos juntos y solos. Venga, ¿a dónde quieres ir? Pero, Mario, yo no puedo ir ahora de viaje. Acabo de empezar en un trabajo nuevo. ¿Quién te ha contratado? Tú. Eso es. Y yo te doy permiso para hacer ese viaje. Tómatelo.
Tómatelo como si fuese una especie de luna de miel. Y no me digas que no. Discúlpame, no tengo ningún derecho a meterme en tu vida. Está bien. Yo lo único que quiero es que seamos amigos, que confíes en mí. Claro que confío en ti, David. Eres mi amigo. Pero lo único que quiero es que no se estropee nuestra relación. No, pues eso no va a pasar, te lo prometo. Mira, yo creo que lo mejor para los dos es que me mude de aquí. Pero, ¿y Julio? Esta también es su casa y... ¿Dónde va a estar mejor? Sobre todo ahora que su madre ha regresado. Y yo... Sabes que le quiero mucho. Lo sé, David. Discúlpame. No, discúlpame tú a mí. ¿Amigos? Claro, amigos. ¿Puedes saber dónde has estado? Entre estas cuatro paredes, María. Y por demasiado tiempo. Pero se acabó. ¿Se acabó? Sí. Hoy empieza una nueva vida para mí. Ay, cuéntamelo más despacio, que no me estoy enterando. Y me quiero enterar. He conocido un chico. Un chico fantástico, María. Ay. Se llama Tobías. Ay, otra Jennifer. No, no, no. Otra Jennifer en esta cocina, no. Que luego se te va a empezar a olvidar las cosas. Y lo que es peor, hablar del chico hasta en sueños. No, 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 no. Ay. No te preocupes, María, que eso no va a pasar. Él nunca se fijaría en mí. Mira, él lo tiene todo. Un negocio. Es un cibercafé precioso. Unos estudios, un porvenir. Y esos ojos. En cambio, ¿yo qué? ¿Qué puedo ofrecerle yo? Nada. Pero si tú eres un sol, hija. Tienes algunos defectos y eres un poco chismosa. Pero ay, tienes un tesoro más grande que ese cibercafé. Y es ese corazón que no te cabe en el pecho. Y además, eres muy trabajadora. Gracias, María. De verdad. Ay, Dios mío. Ojalá que esta Milady no te dé algún disgusto. Bueno, y vámonos a la cama, que mañana tengo que ir al médico. Vale. Que le quiero hacer unas preguntas sobre esta enfermedad. Eso de la osteoporosis. ¿Te has tomado las pastillas? Sí, hija. Sigo las indicaciones del médico a rajatabla. Bueno, vamos. He traído churros para desayunar con Clara, con Julio y contigo. Ya, pero es que Clara se acaba de ir y Julio todavía está dormido. Ay. Bueno, no pensabas que me lo voy a comer yo sola. ¿Me ayudas? Vale, pasa. ¿Qué pinta? Croissant. Te voy a dar una tacita, ¿vale? Vale. Una cucharita. Aquí tienes. ¿Te sirvo? Sí. Qué raro se me hace el venir aquí a ver a Clara. Como ella y Julio ahora viven aquí, pues tú ya no vas por casa de Aurora. Me tienes muy abandonada, ¿eh? Ya, bueno, es que casi no tengo tiempo libre entre el trabajo, Julio, mi madre... Clara. Bueno, además, tú también tienes mucho trabajo ahora. ¿Leche? Sí, por favor. Ay, David, además tú y yo somos amigos. ¿O es que ya no te acuerdas de mi número de teléfono? Gracias. Entonces, ¿por qué no lo marcas nunca?
¿Sabes? Hay días en que me miro al espejo y, no sé, me veo Julia Roberts. Debe ser que me encanta engañarme a mí misma. Pero, David, hoy he visto una perdedora. Y no me gusta. Tengo que luchar por lo que quiero porque nadie lo va a hacer por mí. ¿Te parece muy bien? ¿Vas a luchar por un papel? No. Voy a luchar por un chico al que quiero y que estoy harta de que pase de mí. Gloria. David. Tú eres el chico que me gusta. Y estoy harta, ¿te enteras? Estoy harta. Te voy a sacar de mi cabeza. Te voy a sacar de mi corazón. Y me voy a ir a Hollywood para que todos los chicos me miren como tú miras a Clara. Espera. Por favor, no te vayas así. Hola, mamá. Hija mía, por Dios. ¿Pero qué haces aquí? Vida mía. Es que tenía tantas ganas de veros. Cariño mío, pero si Gonzalo está detrás de ti, es muy peligroso. Ya, no te preocupes, mamá. Solo será un momentito, nada más. Cariño, cuéntame. ¿Cómo estáis? Pues mal, mamá. ¿Cómo quieres que estemos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Mira, no puedes estar tantos días sin ir a ver a Julio. Se pasa el día preguntando por ti. Mira, hija. Si has venido a hablarme de eso, será mejor dejarlo aquí. No he venido a hablar de eso. He venido porque te quiero mucho y porque te echo de menos. ¿Es que no lo entiendes? Pues claro que lo entiendo, cariño. Claro que lo entiendo. Pero es que no pienso dar mi brazo a torcer. Tú tomaste la decisión de irte a vivir a casa de David y no esperes mi aprobación. Ni siquiera después de todo lo que he tenido que sufrir durante tanto tiempo. ¿Te das cuenta de lo que me estás haciendo? Acabo de recuperar a mi familia y ya la estoy perdiendo. No estás perdiendo nada, hija. Esta sigue siendo tu casa y nosotros los tuyos. Aquí puede venir a verte quien quiera. Sí. Quien quiera menos Lourdes, ¿verdad, mamá? Mamá, no podemos volver a casa por ahora, ¿lo entiendes? Vea. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué pasa? Me va a explotar la cabeza y tú reventando con el timbre. No me extraña. Después de lo de anoche, ahora valió la pena, ¿eh? El espectáculo que diste es imposible de superar. ¿Tú también vas a seguir con eso? Ya he tenido que soportar la descarga de Daniel y me siento fatal. Así que déjalo. He vuelto a soñar con Clara Torres. Por favor, Elena, esa mujer está muerta y bien enterrada. Estás obsesionada con un fantasma. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con la varita, eh? ¿Y con las cenizas y con las flores? ¿Qué pasa con todo eso? Tendría que estar volviéndome loca para aceptar que no lo he visto. No puedo parar de soñar con esa lagarta. El mejor remedio para dejar de tener visiones y pesadillas es dejar el alcohol, Elena. Te conviene estar muy serena. Todo esto se nos está yendo de las manos. ¿Vas a seguir diciendo tonterías, Octavio? No son tonterías. Daniel ha convocado una reunión con Gustavo para que le dé explicaciones por su arrebato de anoche. ¿De qué arrebato me estás hablando ahora, por favor? Claro, perdona. Se me olvidaba que tú ayer estabas muy mareada como para darte cuenta de nada. Gustavo fue a la cena a amenazarme. ¿A ti? Ay, no me lo puedo creer. Al hombre más digno y noble del mundo. Deja la ironía, no te va a nada. Tú has puesto a Gustavo en mi contra y no te das cuenta de que si todo esto explota, nos va a salpicar a los dos. Nunca debí confiar en una persona tan inestable como tú. Pues a lo mejor por estar con una persona tan inestable como yo tienes todo lo que tienes, ¿eh? ¿Pero qué haces? Soy una metepatas. Pensaba que este beso iba a cambiar algo, David, pero... Pero no, ¿verdad? No. No
juro que yo no puedo más. Te estás equivocando, David. Vas a perder a una buena chica que está enamorada de ti. Y también vas a perder a Clara. Nuria te quiere mucho y eso... eso no se puede cambiar. Tampoco puedo cambiar otras cosas. No puedo cambiar lo que... no puedo cambiar lo que yo siento y... gracias. No puedo cambiar lo que sienten otras personas. No sabes cómo me duele verte sufrir. Eres lo que más quiero. Aunque tú también a veces me hagas sufrir. Investigándome como... como si fuera una delincuente. Pero te quiero, David. Eres mi hijo y... un hijo. Un hijo. Un hijo lo es todo. Ya lo sé, mamá. Yo daría la vida por Julito. Y tú también eres así. No hay nada que no hicieras por un hijo tuyo. Nada. Nunca te dejarías vencer. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Nada, nada. Ha sido un pequeño mareo. Bea, tú sabes cómo es Andrés. Mira, seguro que no tarda en volver o en llamarte. Y así habláis tranquilamente e intentáis solucionar las cosas. Ojalá fuera tan fácil, Clara. Es que ayer vino a buscarme al trabajo y... bueno, yo estaba hablando con Adrián y él nos escuchó y por eso discutimos. Ah, ¿y pero de qué estabas hablando con Adrián? Pues de Andrés y de mí. Y del daño que me haría si Andrés me dejase por su culpa. ¿Pero por su culpa? ¿Qué pasa, Bea? ¿Adrián y tú no? No. Bueno, él... que me ha besado. Ala, ya está, ya lo he dicho. Pero yo no siento nada por él. Clara, nada de nada. Me cae bien, pero nada más. Además, que tú sabes lo mucho que quiero a Andrés y que nunca le engañaría y, bueno, que él ha estado a mi lado en los momentos más difíciles y ahora... Mira, Clara, perdona. Es que te estoy acribillando con mis problemas y ni siquiera te he preguntado si estás bien... ¿cómo te sientes cada vez que entras a esa casa y te encuentras con él? Clara, las dos sabemos lo que es estar enamoradas. Querer a alguien de verdad. Y... bueno, tú no fuiste correspondida. Y yo... cuando le vi, no sé lo que me pasó. Sentí muchas cosas. Sentí mucha rabia. Mucho dolor. Diego me contó que hace unos años Daniel tuvo un accidente en el que perdió la memoria. Y yo necesito saber cuándo fue ese accidente. Necesito saber si fue antes... ¿qué? Antes de negar a tus hijos. Clara, todavía le quieres. Clara, a mí puedes contármelo. Yo no soy David. Yo no te voy a juzgar. Mira, aquí la señora Ramos... le pones 10 minutos. Hola, hola. Hola, Aurora. Perdona, enseguida seguimos, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Perdona que haya venido así, de improviso, pero...
quería verte y como tenía tu dirección. Ay, no te preocupes, está bien. Bueno, te presentaré a Mario, pero está con una paciente. Luisa, su paciente preferida. Y aquí la paciente soy yo. Bueno, a lo mejor cuando termine con ella tiene un rato para mí y te lo puedo presentar. Me gustaría mucho, pero no he venido por eso. Entonces, ¿tú dirás? Verás, es que Beatriz no se encuentra bien. ¿Qué le pasa? Pues que se ha tenido que quedar en casa por si... Por si... ¿Por si qué? Me estás poniendo nerviosa, Aurora. ¿Qué pasa? Que Andrés no ha venido a dormir a casa y no sabemos qué le ha podido pasar. Es que no puedo entender que esa persona tan buena y tan tierna que se desvive por Diego sea el mismo que yo conocí. ¿Será entonces que lo de su amnesia fue antes? Sí, no sé, puede ser. Pero lo que sí es cierto es que ese hombre no puede ser el que me traicionó y arruinó mi vida. Clara, por Dios, no hables así que me estás asustando, ¿eh? Perdóname, perdona, Bea. Es que, mira, sé que te estoy agobiando con todo lo que me pasa. Olvídalo. No, Clara, tú no me agobias, todo lo contrario. Sí, me moría de ganas de hablar contigo. Bea, tú tienes ahora muchos problemas y, bueno, lo importante es que Andrés aparezca y que lo arregles. Y todo se va a arreglar, ya lo verás. Pero, por favor, cuéntame, ¿qué es lo que haces en esa casa? ¿Cómo te sientes? ¿No te mueres de miedo? Del pánico. Pero bueno, enseguida me acuerdo de las palabras de Estrella y le echo un morro que pa' qué. Estuve a punto de decirle que... ¿Decirle que eres Clara Torres? No, no, no. ¿Entonces? Mira, Bea, olvídalo. Mira, es que creo que si sigo así me voy a volver loca. No, déjalo. Clara, tienes que dejar todo esto. Es una locura, no puede llevarte a nada bueno. Olvídate de todo, por favor. Clara, es que no puede ser bueno que sufras tanto. Que tengas que ver a ese hombre cada día, cara a cara. Clara, la tentación es lo peor. ¿Qué? Aquí estamos para currar, ¿eh? No para hablar por teléfono con Sonia. Sonia, te tengo que dejar, que hay mucho curro. Y yo más. La tontería que te ha entrado con la niña esa, tío. No será envidia que tú no tienes ni el número de teléfono de la chica que te gusta. Y anda, no pongas esa cara mustia. Cuenta, dime cómo es. Pues cómo va a ser. Espectacular. Es amiga de Milady. ¿Milady? Sí. Bueno, pero no cambiemos de tema, ¿eh? Que estamos hablando de ti y de Sonia. Mira, Marcos, te lo advierto. Como me vuelvas a hacer otra vez lo de anoche, te pongo de patitas en la calle. ¿Entendido? Pero leches. ¿Qué te crees, que me chupo el dedo o qué? Tobías, ya te he dicho que anoche estaba solo. ¿Solo? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que esto es tuyo? Mira, Marcos, por esta vez voy a hacer como que no lo he visto. Pero estás avisado. Hola. Hola, Marcos. No eres idiota, Octavio. Y sabes perfectamente que estás con la persona adecuada. ¿Ah, sí? Sí. Con una mujer que te regala su cuerpo cada vez que a ti te apetece. Que te ha dado un nivel de vida que no te atreves ni a imaginar. Y que te das su dinero para que lo inviertas a tu antojo. ¿Y tú? Tú sí que inviertes. En tus mentiras, claro. Por cierto, acaba de llegar tu última adquisición. ¿Qué, men? ¿Qué? ¿De qué me hablas ahora? Los cuadros de Argentina. Claro, sin firmar. Para mi querida impostora. Por fin vas a poder hacer tu famosa exposición. Seguro que Daniel se va a sentir muy orgulloso de ti. Nadie lo podría hacer mejor. Tú pones los ceros y otros ponen su talento y su trabajo. ¡Elena! Tu piel es como un barniz sutil.
una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Ni...